Buen video, héroe, nacida en Estados Unidos y con residencia también nacionalidad chilena. Uh-huh, así, así es, chilena, sí. ¿Muchos años de chiquita te fuiste a Chile? Sí, de chica me fui a Chile. No, hola. Bienvenida, perdón. Gracias, que partimos el tiro con la biografía. Hola, hola, sí, sí. Bueno, bienvenida, sí. Soy gringa chilena, pero chilena, familia chilena que radicaba en Estados Unidos durante los 70 y luego regresó a Chile. Una circunstancia, digamos. Claro, o sea, mi familia estaba allá, yo tengo una familia, digamos, bicultural, que estaba afuera, y luego regresó a Chile, y yo volví a Chile como a los 13 años. ¡Qué buen video! Muchas gracias, muchas gracias. Lo hicimos en Santiago, en Chile, lo hicimos en un estudio que se llama Estudio Fe, y la parte exterior es en el Estadio Nacional, de hecho. Está viendo, me llamó la atención ahí el efecto ahí estar. Sí, ahí de la Venus de Milo. Botticella, máximo. Bien, muy bien. ¿Te gusta jugar con los videos? Me encanta, me encanta. Tengo varios videos, me gusta. He dirigido varios videos también. Este lo dirigió una colega que se llama Javiera Izaguirre. Ajá. Pero me encanta el formato del video, lo encuentro muy entretenido. Bueno, pero ¿es la música lo tuyo? La música, escribir, componer, producir, cantar, tocar en vivo, todas esas ¿desde cosas. ¿Desde chiquitita? Desde chica. ¿Quién te inspiró? ¿Quién me inspiró? No los. La Spice Girls. ¡Ah! ¡Ah! Bueno. No, sí, bien. No sé, un mega mix en realidad. Es decir, yo toco piano, soy pianista de formación, compongo, me gustaba siempre, no sé, escribir canciones. En mi casa igual se escuchaba bastante música, entonces fue algo, un impulso natural que fue saliendo. ¿Qué fue saliendo? ¿Pero había música en la familia? No, realmente no. Nadie en mi familia es músico ni se dedica a la profesión creativa, digámoslo así, pero sí es una familia que le gusta la música, que acoge la música y ha tenido mucha suerte, que han apoyado mi interés en la música. ¿Tal cual, que empezó de pequeña? De pequeña, súper chiquitita. ¿Y para, y el teclado aprendiste solo, autodidacta? No, o tomé clases, estudié piano clásico muchos ¿clásico? Años. Sí, yo quería ser pianista clásica. ¿Y te fuiste por el lado del pop rock? Así, totalmente, totalmente. ¿Te desvirtuaste? Me desvirtué. ¿Te degeneraste? Me desvirtué, me degeneré, así. Todas esas notas se fueron reduciendo a tres acordes y una verdad, y una canción. ¿Y a qué le compones? ¿A qué le hablas? ¿Qué te gusta decir? A la vida, es como la experiencia de vivir. O sea, Héroe, por ejemplo, es una canción que habla sobre las batallas que uno enfrenta en la vida, ¿verdad? Ajá. Y la necesidad de salir adelante y buscar esa fuerza para salir adelante. En el caso de Héroe, yo la escribí como en una batalla conmigo misma, pero todos nosotros enfrentamos diferentes cosas. Hay canciones de otro tipo, hay canciones que son sociales, canciones que son románticas, de inseguridades, de amor, de desamor, de, no sé, Ya no se trata de ti, que es la canción que salió antes que Héroe, es una canción sobre superar una relación tóxica. Hay de todo, en realidad, de vivir. Ahí tenemos el otro video que es Ya no se trata de ti. Bueno, situaciones que te han tocado en lo personal. Claro, sí, vivir. Sí. En general yo diría que soy una cantautora que trabaja de esa víscera, de la sinceridad, ¿verdad? De lo que sale, lo confesional. La mayoría de tus colegas hacen eso, pero no lo dicen. O sea, te agradezco que lo digas abiertamente. Claro, pero si además pero yo está creo bueno, que, ¿no? Sí, porque yo creo que también de lo personal también es universal, ¿verdad? Claro. Y si yo conecto con algo y me ha pasado, de seguro le ha pasado a todo el mundo. Entonces hay alguien del otro lado que siempre le sirve. Por supuesto que sí. La experiencia. Y eso no quita que yo puedo escribir también imaginándome otras cosas o observando otras cosas. Es decir, también tengo canciones, no sé, una canción mía que se llama Buen Soldado, que yo canto como si fuera así como un hombre así súper macho, una crítica como el patriarcado, ¿verdad? Y yo no soy un hombre que vive esa realidad, sin embargo, aprovecho el vehículo de la canción para contar una historia también. Entonces, hay de todo, pero gran parte de las canciones vienen de un lugar sincero, visceral, verborreico, ¿verdad? Uh-huh. Profundo y muy real. Ahí está, Ya no se trata de ti. Como una especie de No sos vos, soy yo. ¿Esta? Sí. Yo creo que al revés. ¿O al revés? Eres tú, no soy yo. Okay. Sí, es decir, yo creo que todos hemos estado en relaciones tóxicas, no necesariamente amorosas, puede ser familiar, puede ser laboral, de amistad, puede ser amistosa. Claro. Entonces, esta canción habla sobre eso, sobre darse cuenta que uno está a veces en relaciones que son dañinas y cuesta darse cuenta. Y cuando uno se da cuenta, dice ya, yo puedo dejar esto atrás, me transformo, crezco y puedo hacerme valer, ¿verdad? Puedo ver lo que yo merezco y que no merezco el daño que me están haciendo. Mira que a veces uno es el último que se da cuenta. 100%. Por ahí te lo dicen todos los demás, te lo marcan. Claro. Y uno dice, no puede ser, no es. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Hasta qué? O después te dicen, ay, todos sabíamos, todos lo veíamos. Y tú como, bueno, alguien me podría haber dicho. ¿Qué sí. Ruidosa? Ruidosa es un festival y una plataforma feminista, interdisciplinaria, latinoamericana, internacional, inclusiva, que fundé y que tenemos ahora junto a un grupo de gente y hacemos festivales, investigación, contenidos, paneles, charlas, talleres. O sea, es una iniciativa feminista inclusiva que en el fondo busca
identificar las problemáticas de representación y participación de mujeres y celebrar la diversidad de voces femeninas en la región. ¿Y está funcionando? ¿Qué está pasando en Chile? Que bueno, por estos días está revolucionada, obviamente tienen nuestro apoyo, todo. Sí, y la verdad que lamentamos mucho, porque en lo personal he tenido la oportunidad de viajar muchas veces. Durante muchos años se nos dijo a los chilenos y los argentinos nos odiamos, qué sé yo. Yo he tenido la oportunidad de viajar. Sí, yo no siento de trabajo para nada, en lo absoluto. Fueron súper solidarios, compañeros y demás. Y uno ve hoy lo que pasa por las noticias. Está tremendo, ¿no? Está dificilísimo. Y muchos, yo tengo amigos también que viven allá. Claro, Que están radicados en Chile y la verdad que es triste que vemos. Es muy triste y yo creo que hay una solidaridad y una historia y una memoria compartida en Latinoamérica. Sí. Especialmente en Sudamérica. Es decir, yo creo que nuestros pasados con nuestros países que tienen una deuda histórica con su gente, ¿verdad? Dictadura, gobiernos que pueden ser corruptos, ¿verdad? Represiones, o sea, una división política real de la nación, yo creo que hay una solidaridad. Sí, está difícil la cosa. Y Ruidosa, volviendo a la pregunta, está muy activo. Es decir, este año hemos hecho un festival. Estuvimos en Lima, estuvimos aquí en Buenos Aires hace un par de meses haciendo un panel porque una ley de cupo se presentó al Congreso para programación de festivales con paridad, o sea, no paridad, 30% de participación de mujeres, y se basó en un estudio que hicimos en Ruidosa. Bien. Entonces, hemos estado activos, tenemos ahora el lunes que viene una actividad con Shirley Manson de Garbage en Santiago. Yo vine a Buenos Aires a tocar en ese evento que es como un paralelo aquí hoy. Un intercambio. Entonces, estamos a full. Es una iniciativa que realmente busca decir no hay una sola manera de ser mujer, una sola manera de ser exitosa y derrumbar los estereotipos asociados al género y las construcciones de género. Siempre se dice que la sociedad chilena es muy cerrada a un estilo que conservadora, ¿no? Sí, que ha tenido durante muchos años. ¿Está cambiando eso? Yo creo que sí está cambiando con las generaciones más jóvenes. Y con la apertura. La revolución también. Lo que está pasando estos días, ¿no? Totalmente. Esta revolución 100%. En la que dijeron, bueno, basta. Basta, basta. Y somos como de mi generación para más chicos. ¿Y se unieron hombres y mujeres? Se unieron. Como género, ¿no? Digo. Sí, sí, hay una unión real. Y también la conversación, porque creo que la lucha feminista y humanista y empática y de escuchar y de ver al otro tiene que ver con ese cambio de paradigma, ¿verdad? Y atraviesa a todos incluye a todos. Y yo creo que también es interesante. Eso es lo que tenemos que lograr. Sí. No como sociedad, que no nos veamos como mujeres y hombres. No, porque hay seres humanos. Además que hay tantos géneros como hay personas, realmente. Exacto, o sea, yo creo que también hay una oportunidad y una invitación a deconstruir esta codificación, ¿verdad? Que dice tú eres A, eres B. Porque esas estructuras también son dañinas porque pone presión a hombres, a mujeres, a personas que no se identifican con hombre y mujer, a decir tengo que ser de una cierta manera para ser feliz, querido, valido, ser validado, ¿verdad? Bien. Y no es así. ¿Cómo por ahí, en la Argentina también hay un movimiento de nuestras chicas importante? ¿Cómo Totalmente. Se acercan a Ruidosa? Nos acercamos, 100% conectada, es decir, yo por creo la que... ¿Tienen web? Tenemos por las redes, nos hemos conocido en persona con varias compañeras activistas. Ahí yo creo un respeto y una admiración muy grande hacia el movimiento de compañeras y compañeros activistas y feministas en Argentina. ¿Cuál es la forma de llegar? ¿La dirección? Ay, bueno, en mi caso, Francisca Music en redes sociales, todo Francisca Music. Y Ruidosa es Ruidosa Fest. Muy bien, Ruidosa Fest. Bien, ahora, ¿qué te une a Café Tacuba? Que por las próximas horas te vamos a ver en otra faceta. Así que es, colega. Así es. Me invitaron a conducir un documental para Nat Geo. Sí. Que se llama Bios, de Café Tacuba. Entonces estuve con ellos 2 semanas en México, así, en inmersión total en el mundo de Café Tacuba. ¿Y qué descubriste? ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué les puedo adelantar? Les puedo adelantar que son, o sea, yo había tenido la oportunidad de colaborar con ellos antes. Como artista. Y yo ya sabía que eran seres humanos maravillosos y geniales y creativos y curiosos y todas esas cosas increíbles, pero yo creo que el compartir con ellos me lo fue solamente confirmando más, o sea, el nivel de humildad, de creatividad, de humor que tienen, fue muy lindo. Y aparte el vínculo que tienen con México y Ciudad de México en particular, ¿verdad? Como la mitología, esta banda legendaria, tiene que ver con sus orígenes y de dónde son. ¿Te inmiscuiste en el mundo tacubano ahí? 100%. ¿Todo? ¿Vamos a ver todo? Todo. O sea, bueno, con cada uno y con todos juntos. Se suma a un ciclo que ya tuvo la vida de El Charlie, Choco Spinetta. De Charlie. Charlie. Sí. Cerati también. Cerati también. Sí.
No, y ahora se viene esta entrega de Café Tacuba. Exacto, exacto. Bien. No, y la producción, de hecho, es un equipo argentino y lo pasamos increíble también. Sí. No, o sea, fue una experiencia muy linda. Y creo que para la gente que le gusta Tacuba como las que no, es un documental súper lindo que muestra una banda tan creativa, tan longeva, 30 años llevan, sí, que además son reflejan... Viejos, que somos re jóvenes. ¡Ah, ¿no? No! No, pero realmente mucho respeto y mucha admiración y fueron son muy divertidas, ¿no? O sea, está bueno, muy chistoso. ¿Cómo sigue lo que queda de 2019 y ya la proyección al año nuevo? Bueno, lo primero es que sin duda con el foco puesto y la energía y el corazón puesto en Chile, o sea, creo que estoy aquí, pero no estoy aquí porque claro, hemos estado conectados en ese movimiento y movilización. Entonces, en ese contexto, ahora viene un disco nuevo, sale muy pronto, se llama La Fortaleza, promoción para estas canciones que vienen saliendo, Héroe, las otras. Y conciertos, México, Chile, espero volver a Argentina. Y así, creando, muy viviendo. Muy bien. Un placer haberte conocido. Igualmente. Que hayas venido a nuestra casa. Muchas gracias. Y muchas nada, gracias, este, éxito con lo de Nat Geo y este documental que van a presentar. Este BIOS de Café Tacuba, que se estrena este domingo en toda Latinoamérica por la señal de ese canal. Y bueno, y nada, te esperamos. Muchas gracias. Quieras. Un gustazo. Muchas gracias, placer. ¡Mua! Gracias, gracias por el cariño de siempre. Gracias. Y fuerza a los chilenos. Desde aquí. Sí. Le hacemos el aguante. Más allá de que lo nuestro es la música y demás, somos conscientes de la realidad que sí, vive toda nuestra región. Totalmente. Y obviamente que los acompañamos. Y muchas gracias. Muchas gracias.